Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 29 de abril la iglesia celebra el día de Santa Catalina de Siena. Escuchemos qué podemos aprender de esta doctora de la iglesia del año 1380. Catalina significa la pura, la inocente. Catalina y Santa Teresa son quizás las dos mujeres más famosas de la iglesia católica después de la Santísima Virgen María. En el año 1347 nace en Siena, Italia, hija menor de un hombre de 25 años. La espaciosa casa de sus padres en la altura de la ciudad ha sido conservada muy cuidadosamente por los sienenses y es visitada cada día por centenares de peregrinos. De su padre heredó la bondad de corazón, la caridad para con los pobres y una bondad inalterable. De la mamá heredó un gran amor por el trabajo, pero sobre todo una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades. En el año 1353, a los 6 años, Catalina tiene la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa y vivaracha. Pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el suelo y no respondía a los llamados del hermano. Este logró a empujones sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y a decir, «Oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando?» Se le había aparecido Jesucristo en su trono de gloria, rodeado por los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Juan, y le habían pedido que dedicara su vida entera a amarlo a Él, hacerlo conocer, amar a los demás. Desde ese día, Catalina es una persona totalmente distinta. Parece que ya no vive para lo material, sino solo para lo espiritual. Aún en sus juegos con las otras niñas, lo que busca siempre es hacer conocer y amar a Jesucristo. En el año 1459, por consejo de sus padres y ante la insistencia continua de su hermana, Catalina empieza a arreglarse, a vestir a la moda, a teñirse el pelo y a llenarse de coloretes. Tiene 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz a su primer hijo. Ante el cadáver de esa joven, a la cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y lo material, sino solamente lo espiritual y lo sobrenatural. Es lo que ella llamaría su conversión. Se corta su larga cabellera, deja de adornarse y de retirada frecuentemente a una piececita solitaria, a un solar de su casa, a orar, a meditar y a hacer penitencia. Pero sus padres y hermanos, que deseaban para ella un brillante matrimonio, se dedicaban a hacerle insoportable esa vida espiritual. La humillaban, le decían que ese modo de vivir era una locura. Le dejan todos los oficios más humillantes de esa inmensa casa y llega a ser una pobre y simple sirvienta y cocinera de sus numerosos familiares y hasta llegan a destruir la piececita donde ella se retiraba a orar. Pero Catalina no cede. Al destruir la celda o piececita donde me retiraba a orar, me di cuenta que tenía que construirme una celda interior, es decir, acostumbrarme a recogerme a orar en lo más profundo de mi alma, aunque tuviese que vivir entre gente charlatana y dedicada a montones de oficios materiales. En el año 1363, las comunidades religiosas tienen asociaciones de seglares que se proponen vivir en enseñanza del santo fundador de la comunidad, pero viviendo en su familia y dedicándose a labores materiales. Esto es lo que se llama la tercera orden. Y así hay terciarios franciscanos, terciarios dominicos, entre otros. En Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaban terciarias dominicas y la gente las llamaba las del manto, porque llevaban un manto negro sobre su túnica blanca a imitación del modo como vestían los padres dominicos, fundados por San Domingo de Guzmán. Aquella asociación era muy seria. Tenía un director espiritual, una superiora, un reglamento rígido y se dedicaban a obras de caridad, especialmente en favor de los enfermos y de los pobres. Y en esta asociación de laicos fue admitida Catalina cuando ya había cumplido sus 15 años. En adelante, vestiría siempre de blanco y llevará un manto oscuro y un velo sobre la cabeza, pero seguirá trabajando en su casa y entre la gente más necesitada de su ciudad.
Sus primeros 4 años de terciaria dominica son de intensos sufrimientos, persecuciones de las familias, burlas, calumnias e incomprensiones de la gente. Sus instintos de maternidad renacen con toda la furia de la naturaleza juvenil. Una angustia continua por la conversión de los pecadores la hace sufrir intensamente. Muchos sacerdotes dudan de ella. Los sabios doctores dicen que es una pobre ignorante que se la quiere dar de sabia mística. Los corrillos de los lavaderos de las esquinas y de las reuniones elegantes hablaban muy mal de ella. Tentaciones terribles la asaltaban. A veces pierde el gusto por la oración y la meditación. Es lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Un martirio intenso que la está preparando para recibir grandes mensajes de Dios. La madre no la comprende. Los hermanos se la humillan, pero el papá se da cuenta de que su hija necesita libertad espiritual para dedicarse a sus oraciones, meditaciones y buenas obras y le concede permiso para seguir la inspiración que el cielo le está mandando y a practicar la vida espiritual de la cual se siente llamada. Se construye de nuevo su antigua piececita en un rincón del solar de su casa y allí se dedica a orar, a meditar y a mortificarse, y le suceden con frecuencia las visiones celestiales. Un día, al empezar la cuaresma del 1366, se le aparece nuestro Señor Jesucristo acompañado de su Santísima Madre, la Virgen María, y le acepta la consagración total que ella ha hecho de su vida en honor del Redentor y le coloca un anillo esposal en su dedo de la mano, prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Desde ese día hasta su muerte, Catalina sentirá siempre en su dedo un anillo que nadie lo ve, pero que ella siente perfectamente. Jesucristo le ha pedido que se dedique a atender a los pobres, a tratar de convertir los pecadores y a dar buenos consejos a los que lo necesiten. Ella apenas va a cumplir sus 20 años y desde ese día se dedica a buscar enfermos para atender, pobres para ayudar, pecadores para convertir y gentes para aconsejar. Jesús le hizo una promesa admirable: cuida de mí y de mis intereses, que yo cuidaré de ti y de los tuyos. Esto se cumplió admirablemente. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames y ella sentía un horror. Un día le dijo a nuestro Señor: oh Cristo, ¿y a dónde te fuiste cuando me asaltaban esos pensamientos tan terriblemente impuros? Y Jesús le responde: yo no me fui lejos, yo estaba dentro de tu corazón, presenciando tus combates. Pero Señor, ¿cómo podías estar allí ante esta presencia de tentaciones tan horrendas? Y Cristo le respondió: ¿qué sentías ante esas imágenes, gusto o asco? El acto más repugnante que imaginare pueda, pues ese asco te lo daba yo. Le dijo Jesús: ahora ya me has demostrado que sí me amas de verdad al rechazar tales tentaciones. Dios empezó a conceder a Catalina luces y sabiduría de todo especial, y por las calles pendiente que lleva a la casa de la humilde santa empiezan a desfilar señoras ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros, muchas personas más que alegres van a consultarla. ¿Y a quién? A una pobre muchacha de poco más de 20 años, analfabeta, que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, a lavar, a coser y a hacer mandados, y que no ha ido a la escuela ni ha leído libro alguno porque no sabe leer. Pero es que Dios le ha concedido a Catalina el don de consejo, que consiste en saber dar soluciones oportunas para los problemas de la vida, un regalo del Espíritu Santo. Iba creciendo inconteniblemente en el número de sus amistades, el número de los que acepta como madre espiritual. Ahora la gente la llama sencillamente mamá, y ella es todavía una humilde muchacha de barrio popular, pero ha hecho el enorme sacrificio de renunciar a las fortísimas inclinaciones que tenía hacia la maternidad corporal, y Dios, en cambio, le ha concedido una fortísima maternidad espiritual. Es que Cristo sigue cumpliendo aquella promesa suya: quien renuncia a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Catalina pasa días, semanas sin comer nada. Solamente se alimenta con la santa hostia que recibe por la mañana en la Santa Misa. Un director espiritual le ordena que tiene que comer algo.
Una vez por orden suya, come unas habas y todo el día la pasa vomitando, hasta que no vomita la última haba, no puede volver a tener salud. Vivía únicamente con la Sagrada Comunión. Los padres dominicos la invitaban a sus reuniones o capítulo general y allí examinan su vida y sus enseñanzas, y al darse cuenta de que se trata de un caso extraordinario de vida espiritual, le conceden el permiso para seguir enseñando y aconsejando y le nombran como director espiritual a un verdadero santo, el beato Raimundo de Capua, que será después superior general de esa comunidad y escribirá más tarde todos los datos que sabemos hoy de esta gran santa. Para ella fue un verdadero regalo de Dios haberse encontrado con este director espiritual tan santo, tan sabio y tan comprensivo. Pero Raimundo de Capua, aunque muchos años mayor que ella y con altos estudios, le considera siempre una verdadera mamá espiritual. Para ellos dos se cumplió lo que dice la Santa Biblia: hallar una buena amistad es mejor que encontrarse un tesoro. Después de la comunión, casi siempre quedaba en éxtasis. Mucha gente la vio elevarse del suelo mientras hacía oración. El padre Raimundo decía que toda su ciencia teológica le había recibido directamente de Dios. Muchos enfermos recibieron la curación al rezar a Catalina por ellos. Fue necesario conseguir tres sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a la santa, porque se convertían de manera admirable y deseaban hacer confesión de toda su vida. A los pueblos donde ella llegaba a hablar a la gente, había que llevar muchos confesores porque todo el mundo quería confesarse. A un joven lo sentenciaron a muerte por haber hablado un poco fuerte contra los jefes políticos de la ciudad. Aquel hombre no aceptaba esa condena que le parecía injusta y no quería confesarse. Enviaron entonces a Catalina a hablarle. Veamos cómo narra ella este caso. He ido a visitar al condenado a muerte y experimentó tal cambio y tal contrición que se confesó y comulgó fervorosamente. Me hizo prometerle que yo estaría cerca de él cuando lo llevaran a la ejecución. Me decía: por favor, no me abandone, porque tengo miedo de que me falte el valor suficiente a la última hora. Yo le decía: no tenga temor, que en la eternidad se va a encontrar con el amabilísimo Jesús, que es toda bondad y misericordia. Él se llenó de entusiasmo y se preguntaba: ¿cómo es posible que sienta ahora tanta alegría? Y bendecía a Dios. Lo esperé en el sitio donde el ajustamiento y rezaba mucho por él a la Virgen Santísima. Al verme, se sonrió y pidió que le hiciera la señal de la cruz en la frente. Así lo hice. Al doblar la cabeza para que se le encortara, iba repitiendo: Jesús, Jesús. Yo lo oía decir: nuestro Señor, esta alma se salvó no por los merecimientos de él, sino por la gran misericordia de Dios. El sumo pontífice vivía fuera de Roma en Avignon y esto traía muchos males a la Iglesia Católica. Catalina empezó una cruzada o movimiento nacional para obtener que el Papa volviera a la ciudad eterna. Esto fue en el 1371. En el 1374, el Papa empieza a escribirle a Catalina, le ruega que rece mucho por él y por la Iglesia Católica. La santa le escribe rogándole que vuelva a Roma. En el 1375, se le graban las heridas de Cristo. Estando rezando ante el crucifijo, ve salir unos rayos de luz de las cinco heridas de Jesús. Se le forman a ella las heridas en las manos, los pies y el costado. La gente no las ve, pero ella sí las siente al vivo. En 1376, el Papa, por influencia de Catalina, vuelve a Roma. Esto alegra muchísimo a la cristiandad. El sumo pontífice Gregorio XI pide que vaya ella también a Roma a colaborar con la tarea de enfervorizar a la gente y obtener que haya paz. En el 1377, a los 30 años, aprende a leer. Hasta ese entonces, toda su ciencia la había aprendido oyendo a Dios, escuchando sermones y clases de catecismo. Mi maestro ha sido el Espíritu Santo, decía. En 1378 redacta su famoso libro, Los Diálogos. Va dictando a dos secretarios todo lo que Dios le va iluminando que debe decir. Este libro, Los Diálogos, se volvió muy famoso y se ha hecho enormemente bien porque más de seis siglos se ha leído. San Antonio María Claret decía que él, cuando leía el libro de Santa Catalina, tenía que tener en la mano un pañuelo porque no hacía sino llorar de emoción.
En el 1379, habla ante todos los cardenales reunidos, les dice que el mejor remedio para los males de la Iglesia Católica es que cada uno se esfuerce por ser santo. Recorre varias ciudades poniendo la paz entre los bandos que se combatían. La gente la consideraba una gran santa. Llega la peste, el tifo negro y mueren miles y miles de personas. Ella va de enfermo en enfermo atendiendo día y noche y a varios les consigue la curación. Ella misma cava las tumbas para los más necesitados y abandonados. Dicta 400 cartas dando consejos y tratando de convertir y obtener la paz donde había divisiones y peleas. Sus cartas son notables por la belleza de su estilo, se cree una gran pecadora y llora mucho de arrepentimiento. Repite miles de veces aquella frase del Salmo 51. Oh Señor, crea en mí un corazón puro. No alejes tu Santo Espíritu. Por petición del Sumo Pontífice se va a vivir a Roma. Pasa horas y horas rezando en San Pedro. Mi más grande deseo es que la Iglesia Católica se vuelva santa. Repetía, oh Cristo, yo deseo amarte cada vez más y sufrir todo por ti. Si preguntan por qué ha muerto, digan, ofreció su vida por la Iglesia. En el año 1380, el 29 de abril muere en Roma a la edad de 33 años. El Papa Pío II la declara santa y San Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. Es por eso que hoy es el día de Santa Catalina de Siena. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos tú y yo aprender de la vida de esta santa? Podríamos pasarnos todo el día hablando de su vida. Lo primero, hemos visto que Dios coge a lo que menos vale para la sociedad para convertirlo en lo más importante. Una mujer que no sabía leer, de repente los obispos, sacerdotes y todo el pueblo va a buscar consejos. Es porque no es la ciencia humana, es el Espíritu Santo. Tú también puedes ser utilizado por el Señor. Solo tienes que pedir al Espíritu Santo que te del don de consejo, claro, para hablar con tu esposo, con tus hijos, para que la gente se convierta. Tienes que amar tanto al Señor que desees entregar tu vida por Él. También nos enseña la vida de Catalina que tú y yo debemos pasar horas orando, minutos, pero que sean de calidad. No orar por orar, no orar porque tengo que irme, porque tengo que decirle algo rápido al Señor. No, ámalo, habla con Él, con tu Padre que te ama. Ah, y recuerda que lo más importante es que tú también dediques tiempo a la meditación. No meditamos, solo le hablamos al Señor, no dedicamos tiempo para que Él nos hable. Y cuando Dios nos habla, es cuando nosotros recibimos consuelo, sanación, liberación. También aprendemos de la vida de esta mujer que debemos ser obediente a la Iglesia. Ella, cuando le dijeron que fuera a Roma, fue a Roma, porque debemos ser obedientes. ¿Y tú? ¿Eres obediente a la Iglesia? ¿Y tú? ¿Te dejas dirigir por el Espíritu Santo? ¿Oras con facilidad? ¿Le dedicas tiempo al Señor? ¿Te pierdes en el amor al Señor? Hoy es un día para que nosotros analicemos nuestras vidas y le digamos, Señor, yo quiero amarte, yo quiero imitarte, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, pero quiero que tú me limpies con tu fuego, con tu amor, que imprimas a mí ese anillo espiritual en el que yo me comprometo a serte fiel, amarte con toda mi mente, con toda mi alma y con todo el corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me enseña la vida de Santa Catalina. ¿Y a ti qué te enseña? Te invito a que me escribas tu comentario aquí en el canal de YouTube para que entre todos podamos aprender más de la vida de Santa Catalina. Ah, y recuerda que la vida de los santos es para aprenderla, para ponerla en práctica y para compartirla. Vamos, ¿qué esperas? Compártelo. Ah, y recuerda suscribirte a este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.